A ver, ¿pensáis que es necesario compartir gustos, ideas, aficiones para ser amigos? ¿O que un reggaetonero, por ejemplo, podría ser amigo de un heavy metal como yo a simple vista? ¿Creéis que esto es posible o no? Lo bonito de una amistad es complementarte. O sea, yo, por ejemplo, puedo amar la música de los 80 y los 90 y que a mi amigo pues, no le gusta absolutamente nada. Pues eso es lo bonito, que él descubra cosas nuevas y yo las descubra. Es verdad que yo, por ejemplo, soy muy propensa a que mis amigos se parezcan a mí. Y es muy importante. Pero no siempre tus amigos tienen por qué ser un espejo literalmente de ti. No tienen por qué ser clavados a ti. Tiene que haber adversidades. Yo me acuerdo que una vez, cuando era muy pequeña, yo le dije a mi madre que me gustaría que mi pareja se pareciese mucho a mí, porque así seríamos muy parecidos y nos entenderíamos mejor. Y mi madre me dijo, no siempre está bien que las personas que tú quieres sean parecidas a ti, porque si no, no vas a aprender nada. Porque si todo el rato te están dando la razón como a los tontos y te están diciendo, sí, esto me parece bien porque a ellos les parece bien realmente, es que al final no aprendes nada, no te llevas nada. Es más fácil que se forme una amistad si compartes gustos o compartes cualquier tipo de cosa. O sea, sí que es verdad que luego no tiene por qué influir, e incluso puede ser mejor que discrepéis en algunas cosas, pero a primera vista, es mucho más fácil si tenéis los mismos gustos. Os voy a meter un palo mucho más fuerte. Uno de Vox y otro de Podemos. Oh. Es lo que iba a decir. Vamos allá, pues si es lo que ibas a decir, échale. Yo iba a decir que, claro, que los gustos no son lo único que define a una persona. Es decir, una parte de lo que soy yo y de cómo me... de cómo vivo, de cómo me ve la gente, es lo que me gusta, lo que hago, pero otra parte muy, muy, muy importante es cómo pienso y de lo que estoy a favor, de lo que estoy en contra. Y creo que una persona que sea de Vox y una persona que sea de Podemos o de cualquier persona que tengan ideologías contrarias, es muy difícil que realmente se lleve. Hay veces que algunos tipos de ideologías como que llevan implícitas cierto rechazo a cierto tipo de personas y de colectivo. Entonces, realmente, es que no es posible tener un amigo que su ideología te rechaza. Yo creo que cuando los ideales de una persona van directamente en contra de tu persona, es que la amistad no es posible. No me respeta a mí ni como mujer ni como inmigrante. Entonces, no creo que deba ser amiga de alguien que no me respeta a mí como persona. Creo que si consigues no juzgarla como persona y entender por qué tiene esas ideas, la amistad se puede crear perfectamente. Pero imagino las ideas de por sí te juzgan a ti. Entiendo a lo que te refieres, pero lo veo posible igualmente. Os quiero presentar a Pilar e Isabel. Ellas mantienen una amistad de las de verdad desde hace más de 30 años. O sea, doblan el tiempo casi que ustedes llevan vivos. Vamos a escucharlas. Mi hija, con 5 años o 6 años, tenía mucha facilidad para bailar. Y entonces busqué una profesora de flamenco y me hablaron de Isabel. Entonces fui a verla y ya la conexión fue tal, ya en la primera clase, en las dos o tres primeras clases, decidí yo también meterme a dar clase de sevillanas. Cuando yo la veo de donde ella viene, de una familia, pues eso, una familia muy bien, de toda la vida, pues no la vi nada ostentosa ni nada pijita. La vi una persona normal y eso me llegó al alma. Viniendo de distintos mundos, teniendo una diferencia de edad, teniendo una diferencia de vivencias, notamos desde el principio que hablábamos el mismo idioma. Yo hubo un momento en mi vida que me divorcié. Y me acuerdo que era una tarde, a las 4 de la tarde, no podía quedarme en casa, necesitaba huir para adelante. Y me fui andando hasta casa de Isabel, me acuerdo que me recibiste en tu cocina, y me extendió un pañuelo y me dijo, este es el pañuelo de llorar. Yo lloré aquella tarde con Isabel. Todo lo que tenía en ese mundo era mi amiga. No había más. Creo que en una amistad no hay edad. No hay mundos, no hay diferencias de ningún tipo. Lo que hay de verdad en una verdadera amistad es verdad. El amigo de verdad, el amigo virtuoso, el que te ayuda a ser mejor persona, mejor ser humano. Ese es el amigo de verdad, eso es lo que acabamos de ver. No sé, dice mucho de que realmente las personas podemos ser más de lo que somos sin contar nuestro origen. Y es que eso lo veo increíble, porque yo, por ejemplo, a mi abuela, cuando la veo en el pueblo, veo que va paseando por la calle y va saludando a tal amiga, que a lo mejor tiene 90 y pico años,
Y yo es que eso lo veo increíble, porque si yo ahora con 19 tengo una amistad, ojalá me dure 70 años más. O sea, me parece súper bonito. La amistad va más allá de todo lo objetivo, va más allá de la raza, va más allá de las ideologías y va más allá de todo.